Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con un nuevo interactivo, mensaje del oráculo para ti que estás consultando. Vamos a sacar 7 opciones con una carta. Recuerda que estas lecturas son atemporales. En el momento que tú decidas verla, ese es tu momento para todos los signos. Así que vamos a ver. Vamos a sacar 7 opciones. Vamos a sacar 7 opciones a ver qué mensaje tenés que recibir. Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya de una forma correcta y así recibir este mensaje del oráculo. Bien, para que puedas conectar, vamos a poner un cuarzo cristal, un citrino, un ojo de tigre, un cuarzo blanco, otro citrino, una opalina y un cuarzo celeste. Respira hondo, si es necesario, detén el video. Si elegiste la opción número 1, vamos a ver qué mensaje tiene para ti la opción número 1. Bueno, María la Enmascarada, glamour, intriga y drama. Acá nos está hablando que hay una situación donde hay máscaras. Entonces hay que observar bien, porque quizás no puedas ver ciertas situaciones. Es necesario mirar bien y observar bien cada situación en el aspecto que sea con respecto a tu vida, ¿no? Entonces me está diciendo que, bueno, acá hay personas intrigantes alrededor tuyo, personas que quieren causar drama, quieren causar un problema. Entonces están usando una máscara de muy sonriente, de muy bueno, pero por detrás tienen otras intenciones. Así que cuidado con este tipo de personas, cuidado. Bien, opción número 2. Vamos a ver qué te tiene que decir. El ángel de la tormenta, la colisión de la creencia, estilo, actitud y energía. Realmente yo te veo acá muy fuerte, muy fuerte. Con respecto a una situación. Creo que vas a tener la capacidad de poner las cosas en su lugar, por lo que yo estoy viendo acá. Y vas a dejar en claro cómo son las cosas y cómo querés las cosas. Y que con vos no se juega porque vos no sos un juego. No sos una persona mala, pero tampoco querés que más nadie venga a ocasionarte ninguna estafa, ni mentira, ni nada. Entonces vas a dejar las cosas claras. Yo creo que por donde vos pases, la persona que te haga algo que no te tiene que hacer, le vas a dejar claro cómo son las cosas, y si no, chao, fuera de mi vida, Bien, si elegiste la opción número 3, serás la tormenta de muchas personas, Opción número 3, planta carnívora. Bueno, acá cuidado con la envidia, Cuidado con la envidia, porque hay personas que están ahí tratando de hacerte ofertas tentadoras, como que son buenas personas, como que tenés que ser mi amiga, mi amigo, o tenés que hacer aquello, tenés que hacer esto otro, porque en realidad lo están haciendo por envidia, para que vos te equivoques. Hay personas que realmente quieren
drenarte, chuparte la energía, mucho vampiro energético en tu entorno, entonces cuídate de ese tipo de personas, sácalas de tu vida o piensas dos veces antes de actuar con respecto a lo que te digan o quieren que vos hagas, ¿eh? Bien, vamos con la cuarta opción, a ver qué nos dice la cuarta opción. Bueno, tiempo de limpieza. Realmente están saliendo todas, es tiempo de limpieza. Acá hay un tiempo de limpieza, hay que hacer limpieza tanto en la casa como en el negocio o en uno mismo y también sacar personas tóxicas. Es necesario hacer este tiempo de limpieza porque, bueno, también no nos olvidemos que ahora el 9 se abre un portal muy grande, un portal muy importante que hay que tener mucho cuidado. Porque es un portal que va a traer muchas cosas que pueden llegar a pasar, cosas paranormales, que no hay que asustarse. Este portal va a estar abierto del 9 al 27 de septiembre. También tenemos el 10, luna llena. También entran planetas retrógrados y eso también va a traer algunas consecuencias y demoras en ciertas cosas. Pero sobre todo hablando de este portal. Está hablando de que es un portal que va a traer cosas paranormales, ¿no? Y que le dicen el portal del inframundo. Entonces es necesario hacer limpieza, estar con la energía positiva, la energía muy alta. Por eso me sale mucho el tema de sacar personas que son negativas, personas que te vienen a drenar, personas que te quieren causar daño. Y vas a experimentar no solamente esta opción, sino todas situaciones extrañas pueden experimentar, ¿no? Como que se les traban los sistemas eléctricos, los celulares, ver o escuchar ruidos. Entonces hay que estar muy alerta con esta situación y tener muy en alto la vibración, ¿eh? Y hacer limpieza energética, no solamente de las casas, de baños, en vos, sino también de personas. Bien, si elegiste la opción número 5, bueno, dulce truco, un aspecto de Hollywood. Bueno, mucho cuidado con esto también, ¿ves? Acá me está hablando de que puede haber situaciones que vas a tener que ser muy clara en la decisión que tomes, porque podés llegar a caer en una mala situación, ¿no? De engaño o de una mentira. Entonces, pensá dos veces antes de tomar una decisión o antes de firmar una situación, un papel, algo o de comprar algo, porque podés llegar a cometer un error, ¿no? O que seas estafado o estafado en algo. Bien, si elegiste la opción número 6, tumba poco profunda, es necesario a veces cerrar ciclos y empezar la sanación, ¿no? Sobre todo empezar la sanación para poder cerrar ese ciclo definitivamente. Yo sé que no es decir suelto, suelto y ya está, no. Todo tiene un duelo, todo tiene un proceso, conlleva a tener que desahogarte, decir las cosas. Y tratar de buscar la solución para poder tratar de cerrar esos ciclos, ¿no? Pero es necesario empezar a trabajar en esto para que puedas evolucionar, empezar a fluir en tu vida. Si elegiste la opción número 7, bueno, te estás sintiendo acá sofocada, cansada, aburrida, harta, ya no puedo más, ya no quiero saber más nada con nada. Basta, ya está, me siento atascada, que no puedo fluir. Bueno, es necesario cambiar esta energía, y empezar a pensar qué es lo que querés hacer. Y decir, no solamente pienso qué es lo que querés hacer, sino tomarlo a la acción, empezar a accionar, porque vos te sentís estancado o estancado, sofocado, aburrido, asfixiado donde estás. Entonces salí y empecé a probar, voy acá. Me siento igual. Voy acá. Bueno, esto me llama un poco la atención. Hago esto. Bueno, empezá a buscar qué es lo que necesitas para salir de esta situación que te puede llevar a una depresión. Entonces, es necesario empezar a trabajar en eso, en salir de situaciones que te tienen atascado y asfixiado. Y por más que me diga, Victoria, no puedo, no.
A veces no es fácil, yo sé que no es fácil, porque muchas veces por situaciones, por cosas que bueno, que uno también arrastra, tiene que estar en situaciones así, pero es necesario tratar de empezar a salir, aunque sea de a poco, de esas situaciones para hacer el cambio y evolucionar. Bien, estas son las 7 opciones, espero que te haya gustado, si es así, espero tu like, tu comentario y como siempre les deseo prosperidad y abundancia para todos y hasta pronto.